razón que hace, nos vinimos a grabar a un lugar súper esperado por todos. Nos pidieron mucho este video. Estamos en Nakama Ramen Corner, que es un restaurante de comida japonesa principalmente, especializado en ramen, el caldito ese con fideos que se conoce. Antes de arrancar, suscríbanse todos. Denle like. Abajo, denle like. Y bueno, comenten. La idea es hacer varios de estos restaurantes así étnicos, así que díganos a qué otro lugar quieren que vayamos. Antes de entrar, les queremos contar que nuestro amigo de Japatonic Light, Naka, hizo un video sobre el ramen en Japón. Les vamos a dejar acá para que lo vayan a ver. Y además nos hizo una explicación breve de qué es el ramen para que todos los que no saben, como nosotras, que no metamos la pata, que no metamos la y pata, hablemos sin saber. Tal cual, y nos desburre un poco, así que vamos con eso. Japón tiene lo que es para un yankee su equivalente a la hamburguesa. Algo rico, llenador, barato, rápido, solo que con un proceso un poco más complejo tal vez. Y ese es el ramen. Está compuesta por varias partes, pero es mucho explicar todo y además Fran me dijo, hacela corta o no salís, flaco. No, mentira, me da paja. Básicamente es una sopa de fideos con toppings. Y la gracia del ramen es la variedad, como la sopa en sí. No hay límites de receta de sopa. Y hay un montón de tipos de fideos para ramen y hay más de 100 categorías registradas. Pero para el que empieza, hay dos formas de dividirlas. Los asari y los kotteri. Los asari vendrían a ser los que son no tan pesados, que a la vista nos podemos dar cuenta que tienen un color semi-transparente y no son tan heavy, digamos. Y los kotteri, que son los que a mí me gustan, los bien para gordo, son los pesados, los de sopa, los de caldo más espeso, más denso, más grasoso, más rico en sabor. Y en ambos casos, mayormente, la base de la sopa está hecha a caldo de cerdo y pollo. Y los ramen pueden llevar los toppings, que vendría a ser básicamente lo que al chef cocinero se le ocurra. Lo más clásico es el chashu, que es un pedazo de una feta de carne de cerdo, y el huevo, que vendría a ser un huevo duro con la yema semi cruda, digamos que está a un punto muy justo. Después puede variar entre ponerle choclo, espinaca, brote de soja, alga nori, lo que sea, puede llevar encima. Básicamente eso es el ramen, fideo, sopa y cosas encima. Soy Naka del canal de YouTube Japatonic Light y esto fue un breve resumen de lo que es el ramen en sí. Si quieren conocer Japón, su cultura, comida, curiosidades, bajo el punto de vista de un argentino de familia japonesa que vive en Japón, pueden seguirme en mi canal de YouTube Japatonic Light. Un abrazo y disfruten de su ramen. Hijo de puta, tengo ganas de comer ramen ahora. Arrancamos acá con un sake coreano, que vendría a ser una bebida alcohólica de arroz. A base, ¿no?, de arroz. A base de arroz. Esto se toma todo de una. ¿Vamos? Tuk, tuk, dale. ¿Listo? Ahí tengo miedo. Para el soya. Ah, al lado del vodka es como cubito naranja. Sí, sí, pensé que me iba a quemar todo. Bueno, tráeme, poneme. Pero no, bastante bien. Puro acting su cara, entonces. Pues sí. Escucha, bueno, no, tiene 17% de alcohol. El vodka creo que tiene 40 y pico. O sea, con esto hacen after office. En Japón. Los salaryman. Dicen que se ponen hasta la... Dicen encontrar gente tipo tirada en el piso y chupada a las 7 de la tarde así en Japón. Tipo que es re común. Bueno. Y acá llegaron las entraditas. Por acá, onigiri, que sería una bolita de arroz rellena de cerdo y un par de cosas más. Arroz frito es. Y estas son las famosas gyozas. Yo le decía gyozas. Gyozas, ¿no? Ah, gyozas. Le dije para mí. Esto con masa de arroz también, ¿no? Al vapor. Bueno, estamos en un lugar que es bastante chiquito y hay mucha gente... Lancitas. No, claro. No da que gritemos, así que... No da que gritemos y la carne me cago peor recién, así que... Uy. Yo voy a arrancar con la gyoza porque para mí es de mis preferidas, esta empanadita. No sé si era con masa de arroz, me parece que le clavé cualquiera, pero tenía entendido que era masa de arroz. Es como un raviol, eso sería. Un raviol japonés. A ver la toma que te haces. Pará. No, es que tendría que ser de ese lado, me parece. Haciéndome la Fran. Ahí viene Fran a auxiliarnos. ¿Va? Sí. Esto va de un bocado, ¿no? Obviamente. Sí, dicen que las piezas son chiquitas justamente para clavárselas de un bocado. A ver, para. Para eso también quiero comer. Amo esto. Las diosas son de masa. Me intriga mucho si la masa es de arroz o no. O sea, capaz que le pegaste. A ver, va. Chicos,
Luciano no sabe usar los palitos. No, sí sé usar los palitos con ayuda. Pero la... ¿Esto como cuánto se sumerge en la salsa? ¿Tanto o no tanto? ¿Vos qué decís? Trata de no sumergirme a mí porque te tengo muy poca fe. Vamos, a troden. Ahora se ahoga. Dale. La rompe, ¿no? Un buen ardo. Escucha, esto, el onigiri, ¿cómo se come? ¿Así? Pero, ¿me podés esperar o no? ¿Pero hace falta que comamos todo al mismo tiempo? Sí. Para sorprendernos. Respeta, por una favor. ¿Una seguidora? Un seguidor dentro de los 12.000 dijo eso. Dijo que yo me apuro un poco y que Cande me frene un poco. ¿Querés probar una guiosa? Coman tranca. Es que se te va a enfriar, no nos gusta que se te enfríe la comida. No, después nos dicen que no te damos de comer, todo de la girada. ¿Esto no se moja? Uy, ya le entró. Voy. No. Muy buena, es como el arroz que se te pega en la olla. ¿No? Muy rico. Quiero decir que soy totalmente fanática del arroz. Mal. Podría vivir arroz. Tipo, el arroz pegado con queso ya me gusta. Es como... El arroz cremoso, ese que te hace todo un sancocho. Ay, sí, sí. Y esto vendría a ser alga. Quiero probarlo con el alga, ¿no? Muy bueno el onigiri, ¿eh? Es como una bola de arroz frita con cerdo dentro. El alga es lo más. Muy bueno, ¿no? Voy a probar un poquito más. Fran, no es que te quiera dar las obras, pero ¿querés entrarle? Quiero saber tu veredicto de esto. Así, así nomás. Así nomás. Para mí que a Fran no le gusta y no se anima a decir porque le van a decir pecho. Porque le van a decir de la achura. Fran, ¿te hicieron mucho bullying con las achuras? Oh. Uy, chicos, no. Fue a tu campera. No. Eso es por hacerme bullying. Eso es el instant karma, Candy. Miren esto, por favor. Se le acaba de caer a Fran. Bueno, te voy a responder las dos cosas. Me hicieron más o menos bullying con las achuras. Y mía. Sí, esto está increíble. Te voy a romper así tu madera. Se te está por caer de nuevo. A ver, se le entra. Perdón, quiero hacer esto, no sé si se puede, me van a re-retar, pero a ver. Como mojarlo un poquito en esta salsita, está tremenda. Bueno, come tranca y esperamos el ramen, ¿o no? Llegaron los principales, que por favor, la pinta que tiene esto, es re fotogénico. Sí, la presentación, la pinta, todo, aparte para este día que está frío, esto calentito, es una bomba, va como piña. ¿Qué es lo tuyo? Bueno, el mío es el ramen, que ¿cómo se llama? Para no me saques el machete. El hot black garlic. Hot black garlic, que tiene, bueno, los fideos, caldo de pollo y cerdo, uy. acá tiene... No, el... ¿qué tal el micrófono, Luciana? Ay, perdón. El huevito bajo temperatura que se llama, ¿te acuerdas? Ashitama. ¿Y esto qué es? La panceta. Chayu, que es como una panceta de cerdo. Bueno, es medio picantón. ¿El tuyo qué onda? En mi caso es el Levy Udon, que trae unos fideos que son un toque más gruesos que los del plato de Luli. Y tiene, bueno, también huevo hervido y langostinos rebozados. Tiene altísima pinta todo. Y a Fran, ¿qué le tocó? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Fran y yo nos perdimos el libreto, creo. La Cande fue el único que se lo prendió. El bibimbap. Bibimbap, algo así es. Estos dos platos son japoneses. Este plato es coreano, que es una base de arroz y varias cositas arriba. Cerdo frito con una milanesa de cerdo. Bueno, ¿sabes no, qué? Se no, me enfría. Sí, milanesa de cerdo. No. Carne, huevo frito. Nada que ver, chicos. Leí el otro. Antes que nada, quiero aclarar una cosa. Fran, ¿me puedes poner esto en el video? Para no quedar como una boluda. Las gyozas no son con harina de arroz, son con harina de trigo. Dicho eso, ahora vamos a entrarle a esto. Esto, ¿cómo decís vos que se entra? Tipo, ¿se mezcla todo así? Sí, se mezcla todo y se hace ruido. Quiero decir algo, que yo soy de las que les cuesta enroscar los tallarines. Dejar de hablar, le cuesta. Enroscar los tallarines con la cuchara y el tenedor. O sea, comer con palitos los fideos me va a matar. ¿Y come así, boludo? Ay, te juro que no sé cómo agarrarlo. ¿Querés poner el celular por medio? Se hace ruido. El verdadero ramen. Claro, supuestamente hace ruidos de buena educación y es que te está gustando. Vamos. ¿Y esto es como que el caldito acompaña atrás? Es muy rico el caldo este. Es súper sabroso. Necesito que Naka me tire un centro acá y me diga cómo carajo agarrar fideos con los palitos de esto porque se me resbala para todos lados. Tienes que agarrar así y meterle el caldo en la cuchara, ¿entendés? ¿Cuál? Eso es espagueti italiano, me parece. Bueno, mientras las chicas comen, yo les voy a dar la recomendación posta a posta. Es que hay que venir muy entrenados con el tema de los palitos, porque se complica. Venir con ropa oscura, me parece. Dice Luli que tiene una panceta muy rica. Guarda, Cande, con ese huevo. Guarda. Uy, lo clavaste en el... No, mirá dónde quedó, chicos. Me estaba poniendo en mi plato. Bueno, ya que Cande tiró el centro, este plato de acá... Ya que Cande tiró el centro, este plato de acá...
se mezcla todo. El que tiene el plato negro, que se llama, van a ver el nombre en pantalla. Me da miedo esto de mezclar. Vive rompiendo el huevo. ¿No te da cosa mezclar, como desarmar la prioridad del plato? Se come todo mezclado, dijeron acá. Voy con el picante de una, así me da. No, no, dale, anímate, dale. ¿Dónde está el baño? No sé cuán picante. Sí, sí, sí. Fuerte, fuerte. Esto, mirá lo que es, tiene una pinta. Sí, no, ese está tremendo. El ramen, yo ya se lo recomiendo. Qué hermoso verte comer, ¿no? ¿Dónde está la cucharita? Ahí está la tía Luciana. Yo amo el arroz, así que esto me parece que me va a encantar. Miren esta parte del arroz que queda como frito abajo de la piedra. Tipo, eso así, bien crocante. Tremendo. Lo voy a untar ahí con un champiñón. Es como el bolso de Mary Poppins. O sea, los fideos no terminan de salir nunca, es interminable. Me encanta que el udon, que es el que está comiendo Fran, venía con tres langostinos, uno para cada uno. Te lo dejé. No me lo chores. Che, qué bueno que está este. Para mí este es el mejor. A ver, va con el picante. Picante, este picante, ¿eh? Ay, sí. Qué miedo. Más que el mexicano. Más que el video mexicano. Palo, palo. Papá, el ajo que tiene esto. Buen ardo. Bueno. No, muy bueno, chicos. Yo decía, ¿por qué la gente gusta tanto una sopa de fideos? Y no. Es mucho más que una sopa de fideos. Podríamos decir que el ramen es para los japoneses lo que para los cordobeses es el chori. Algo así, ¿no? Sí, el lomito. Como que tiene... No, el chori, porque tiene una base y arriba le pones lo que querés. Tenés 10.000 cosas para ponerle, le pones lo que querés y lo comés así, comida rápida. Yo anuncio el chancho va, chicos. 2 minutos y el chancho va. Vamos a hacer un chancho va más. Y es la rotación final. Chancho va. Según vos, que la rotación final, yo quiero probar nuevo el ramen. No, Luli, no. Me lo quedo yo. Me mando, mirá, esto se agarra así. ¿Cómo le pongo esto ahí? ¿Es mucho? No, yo le puse con la cuchara. El sabor a pescado que tiene este caldo es una locura de rico. No, es picante esto. Igual no es tan picante como la noche mexicana. No, Fran. No. ¿Esto se moja así? ¿Vos querés decir que se moja? Sí, obvio. Che, está muy bueno este de arroz, ¿eh? Bueno, ahora sí queremos comer tranqui. Yo, para mí, el que más me gustó hasta ahora es el hot black garlic, el classic ramen. Yo también, pero me gustaron todos, la verdad, como que le estoy entrando a todos sin parar. Este también, van todos, la verdad que van todos. Pero el hot black garlic, para mí, es el más rico hasta ahora. Muy recomendado. Llegaron los postres. Yo le voy a entrar esto. Son típicos japoneses, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se llama ese? Este es el mochi, el tuyo, que es con arroz. Arroz glutinoso. Hacer acá un plano. Si lo mordes, no es mejor. Es como un mazapán. Ah, digamos. Pues tipo. Es... Sí, no. Claro, es como. No mordía, Luli. A vos, condición. Este es el Dojima Roll Cake, que es como una torta, un arrollado súper suave. Ahora te voy a decir si se come así. Bueno. Vamos. No saben qué sabor raro que tiene esto. Tiene como una pasta de poroto dulce. Es muy raro. No sé, y es como gomoso. A ver. Ay, boludo, es como re suave. Ay, sí, es como que estás abrazando un... Parece una iguana, no sé. A ver, Candy, tirate una frase de las tuyas. Una frase célebre, por favor. No, escuchá, es rarazo esto. Es raro esto, boludo. Sí, es re raro. Es como comer masa cruda, porque... No, es que no... No like it. Bueno, Luli. ¿Ya este? Este le va a gustar a Fran. Venimos con muchos postres frutilla, ¿eh? Sí, es que es época de frutilla. ¿Está barata? ¿Cuánto está el kilo? No, el kilo está carazo, boludo. Este está muy bueno, ¿eh? Bueno, algo así. Bueno, Fran, vos con este te quedás y nosotros con esta. Chau. Dale. Chau. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos, chicas. Saluden a la gente. Gracias por tanto. Nos vemos en el próximo video. Los queremos, gente. Demolgando. Los queremos. Suscríbanse, denle like. Comenten a qué otro restaurante tengo que ir que vayamos. Y le vamos a estar mostrando comida de diferentes países. Eso.